comentario, no sé si es pregunta, charlar esta cuestión de que ahí va a haber músicos que generalmente se les llama teloneros, pero en este caso entendemos que va a ser más informal el asunto, donde... El telonero soy yo. El telonero Botafogo, cosa que esto claro, está bueno, pero una es, nota. Que cuando uno va de visita, está bueno que así sea, y además porque tiene una significación también, que es que el músico local tiene que ser apoyado y el joven tiene que ser apoyado, y yo soy jovato y extranjero. y Martín, bueno, creo que él es el que tiene que contarnos, ¿no? ¿Qué hay atrás de toda esta subversión? Ya estuvimos hablando un poco de eso con los medios, de qué se trataba la cuestión, de que la música que particularmente me gusta a mí sea escuchada acá en Cañada, ¿cierto? Bueno, Miguel es, a mi entender, hoy el referente máximo en la Argentina. Nada. Máximo. Pero es un tema de gustos. Bueno, y eso, empezamos este año a traer gente que viene de Buenos Aires, gente que de otra forma sería complicado hacerlo. Y el broche de oro para el año, creo que por demás de apropiado, sobre todo si sirve para esto, que es una causa noble, ¿cierto? Tratar de acomodar un poco el teatro. Bueno, lo que el show está preparado con algunas, la parte mía que va a ser acústica, que es lo que últimamente estoy haciendo, y son algunos temas nuevos seguramente, y algunos temas también que yo hago como homenaje a nuestro propio blues, ¿no? En realidad es una mezcla de cosas que estoy haciendo. Tengo un disco preparado que va a salir dentro de poco, que es un disco justamente de blues acústico, que va a tener mucho que ver con lo que van a ver al inicio. Y también una parte de homenaje a nuestro blues, ¿no? Porque ya que estamos en el ámbito de un teatro que tiene que ver con el arte, la cultura, ¿no es cierto?, con tantas cosas tan lindas, ¿no?, de esas que, salvo el precio por ahí de la entrada, a veces no tienen precio, y que es esta música que es tan nuestra como todas las demás. Sin embargo, siempre está pagando un precio de ignominia, ¿no? Y de no tenerlos en cuenta al blues. Cuando en esta tierra creció y nació Oscar Alemán, un negrito que de raza africana, que nació en el Chaco y que llevó la música argentina, porque él era argentino y se sentía argentino, y la llevó por todo el mundo. Hoy por hoy, en cualquier ámbito de la guitarra jazz, del aquí y ahora, de hoy, ahora mismo, cualquier guitarrista sabe quién es Oscar Alemán. Cuando Tinelli tomó un tema de la Memphis, no había cristiano que no silbara un poco de Memphis, ¿no? El mecánico en la fosa, así, bueno, ya no hay más fosa, hay computadora, bueno, pero la señora que barría la vereda, cantando temas de Memphis. O sea, que quiere decir que cuando al blues se le da las mismas posibilidades, yo amplío un poco, cuando a la música argentina se le da las mismas condiciones que a los grupos de las multinacionales, por ejemplo, sin ir más lejos, a la música inglesa o extranjera en general, que no tiene, no, los argentinos no tenemos cómo poder contra eso. Hay un embudo ahí natural, y entonces emprendimientos como pueden ser como es el de Martín Trucco, que yo conozco gracias a Dios y gracias a Argentina, en todo el territorio, chicos que tienen grupos y bandas, hablamos en el almuerzo, hace muchos años atrás yo vine a tocar, como hoy, acá, así, a un lugar, y había un chico, se parecía a Harry Potter, se llama Maxi Valdeneu, yo le ruego que ustedes googleen, porque es un santafesino, que yo doy fe, porque yo estuve ahí con él, en Chicago, en el sur de Chicago, en el South Side, el famoso South Side de Chicago,
no entran blancos. Y yo fui con él a un bar de negros a las 2 de la mañana y se pararon a aplaudirlo de pie. Y el guitarrista que estaba en el escenario se sacó la guitarra y se la dio a Maxi Valdeneu. Adelante mío. Un santafesino.